Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy, pero muy bienvenidas y bienvenidos a la televisión pública. Altísimo el rating por el partido Rosario Central que acabamos de ver allí en el Gigante. No sos objetivo. Ahí arriba. No sos objetivo. ¿Por qué? Porque sos hincha de Central. No, no, bueno, es un dato concreto de la realidad. Bueno, y el próximo es con Huracán, te aviso, nada más. Sí, señor, viernes 21:30. Uy, esas patadas que se dieron por ahí, mal corazón. Es una cosa. No, perdón, no, sí. Pero es como ahí. Sí, tipo interna de gobierno, más o menos. No una sé, cosa por el digo. Estilo. Bueno, estamos arrancando. Día lunes, pero es como una continuidad, ¿no? Ayer domingo ya estamos como muy arriba por el fin de semana de superacción que hemos tenido. Y como ayer les decíamos también con Lucila Trujillo, la cosa no quedó ahí, porque hoy se hizo la presentación de algo muy esperado. Proyecto de ley de renta inesperada, que no es otra cosa que la repartan los que hicieron una diferencia muy grande en función de situaciones que solamente tenían que ver con, bueno, con la guerra, con la pandemia, etc. Una escena muy importante. Hoy aquí está una de las fotos de la jornada del presidente Alberto Fernández con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Ya vimos esto, ¿no? El viernes habíamos visto esta misma escena, pero en otro contexto. Sí, bueno, pasaron. Uno era el mismo protagonista. Sí, el mismo protagonista. Y estuvo Jimena Fuertes allí en el Museo del Bicentenario. Nos va a contar clima, caras, bueno, algunas definiciones, por supuesto, el proyecto específico con Flor Barragán. Una de las cosas que ocurrieron en esta jornada de lunes. Ya está sentado en el link de Desiguales Fernando El Chino Navarro. Con él vamos a hablar, por supuesto, de este proyecto de ley, pero también de política, porque efectivamente hoy se concretó la renuncia de Matías Culfas. Una renuncia que se los voy a mostrar. Vieron que las renuncias suelen ser un párrafo, una carilla, como fue la de Roberto Feletti. Bueno, 14 hojas, 14 carillas, la renuncia, no la vamos a leer, ¿no? Pero la vamos a ir pasando mientras hablamos. La renuncia de Matías Culfas, enumerando, claro, las políticas que llevó adelante, pero en dos puntos siendo muy duro con el gobierno nacional. Por un lado, porque digo, es el gobierno del que él formó parte, ¿no? El frente de todos. Por un lado, hablando de subsidios nefastos, lisa y llanamente. Y en segundo lugar, volviendo a decir lo que se había dicho en ese famoso off, que provocó que le pidan la renuncia. ¿Por qué? Es la pregunta. Bueno, Flor Barragán va a intentar respondernos en un punto también. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar con Matías Culfas a partir de ahora? ¿Qué proyecto tiene? Y si Alberto Fernández está de acuerdo con esto o no. ¿Por qué digo esto? Porque era uno de los suyos, si se quiere. Esa foto de recién que mostrábamos de Alberto Fernández con Martín Guzmán de la mano. Bueno, Martín Guzmán es hoy por hoy el ministro más cercano al presidente Alberto Fernández, quizás. El que él más está bancando en ese cargo. Antes también lo era Matías Culfas, alguien que hoy por hoy ya no forma parte del gobierno. Esto que estamos viendo, compartiendo aquí en el Wall, tiene que ver con el modo en que fue despedido el Ministerio de Desarrollo Productivo Matías Culfas. Bueno, con muchas muestras de apoyo y de acompañamiento de quienes han trabajado con él hasta estas jornadas. Es muy interesante el documento que expresa Matías Culfas, porque detalla cada una de las políticas que se llevaron adelante, los proyectos que están por venir, los que queda efectivamente por hacer. Incluso le acerca al propio presidente las cosas que se pueden continuar. No estamos acostumbrados en la Argentina a poner eso en escena. A mí estoy convencido que hay un montón de cosas que están detalladas en ese documento que han sido muy buenas gestiones por parte del gobierno y que no se ponderaron de la manera en que se deberían haber ponderado. Quizá el que menos entendió eso, o en este último rincón, digamos, del episodio, es el propio Matías Culfas, que, como dice Lucila, bueno, en un párrafo vuelve a insistir con el tema del internismo como responsable de un montón de cosas que no se pudieron llevar adelante, entre otras cosas, situaciones bien concretas de políticas energéticas. Pero insisto, es un texto muy interesante de 14. Que no lo vamos a leer, que no lo vamos a leer, por supuesto. Pero es súper interesante, pero 14 no, carillas. Bueno, pero nos cuesta, imposible de verdad, resumirlas. Creo que nos cuesta mucho identificar elementos de políticas públicas y, sobre todo, de desarrollo industrial que están expresadas en ese documento. Desde ya, una acción política por lo menos torpe, que efectivamente lo tiene hoy a Matías Culfas fuera del gobierno. Vamos a la mesa con nuestras compañeras a seguir hablando, por supuesto, de todo esto. Programa libre de humo, entre Desiguales de todos los días. Y arrancamos con Jima y con Flor, por supuesto, también Lugartoya, porque nos metemos de hecho en renta inesperada, pero de la mano Matías Culfas, ¿no? Una tarde intensa para variar. Lunes de superacción también. Sí. Porque en el mismo momento en el que estaba
despidiéndose ahí, incluso de la prensa acreditada, que estábamos ahí en Palmeras muriéndonos de frío, charlando con Culfas, que vino a saludarnos. Se iba después a saludarla, a despedirse de Vilma Ibarra, y todos los periodistas nos fuimos al Museo del Bicentenario, donde estaba Alberto con Guzmán, y estaban un montón de diputados del bloque oficialista, que mirá qué dato que me dieron. Muchos de ellos son los que votaron en contra del acuerdo con el FMI o se abstuvieron. O sea, lograron tener esa porción de diputados y diputadas de la bancada oficialista apoyando este proyecto ahí engrosado. No hay grieta, ¿no?, en torno a este proyecto de ley. No hay grieta. No, interna, me refiero. No, claro. Es parte de las cosas que se venían discutiendo. Hay un diagnóstico compartido, hay un objetivo compartido. El tema es, bueno, con qué fortaleza o con qué dureza se va a plantar a la mesa del poder económico en la Argentina. De hecho, eso es lo que quiere rescatar. Algunos detalles del proyecto que se ha conocido hoy, Flor. Así es, sí, es un proyecto justamente, como decía Jimé, que se presentó hoy. Lo cierto es que le va a caer a las empresas que hayan tenido una ganancia superior a los 1.000 millones de pesos. Ahí el Ministerio de Economía, el ministro precisamente Martín Guzmán, no dijo sobre qué sectores ni a cuántas, pero ya había dicho en algunas oportunidades que iba a ser menos del 1% de las empresas. Subrayo, empresas, no va a ser sobre personas, sino sobre distintas empresas. Empresas que muchas de las que lo van a tener que pagar se van a ver cara a cara mañana con el mismísimo Martín Guzmán. Después también vamos a estar detallando del encuentro de mañana de la Asociación Empresaria Argentina. Bueno, tenemos una placa para compartir algunos detalles de la presentación y de lo que dijo hoy Martín Guzmán. Empresas con ganancias neta imponible o ganancia contable superior a 1.000 millones de pesos, cuya ganancia neta imponible haya crecido en términos reales. Un 10%, ¿no? No es solamente que tengan 1.000 millones de pesos de ganancia neta, sino que además la hayan hecho, que hayan hecho esa diferencia en el último periodo. Claro, porque por ahí puede ser una empresa que siempre le va muy bien, claro, pero que por ahí se mantuvo, inclusive capaz 1.000 millones le fue peor en algún punto, pero no. Tiene que ser mejora en términos reales, porque no es que que tenga que ser por encima de la inflación, a eso se refiere bien en términos reales. Y hay otras condiciones, ¿no?, que tiene que cumplir. Sí, son la parte más técnica, que cumple alguna de estas dos condiciones, que es margen de ganancia, ganancia contable sobre sus ingresos, superior al 10% o aumento del margen de ganancia en relación al 2021 de al menos el 20%. Ahora se va a discutir en diputados. Va a ser interesante la discusión política, porque ¿quién se va a poner o quién va a criticar o no va a querer apoyar esta...? Juntos por el Cambio. Hay que ponerse en la política argentina hoy y decirle de cara a la sociedad que padece tantas cuestiones, no, che, los que la recontra hicieron que no pongan nada, ¿estás defendiendo sus intereses? Bueno, lo que pasa es que ahí lo que me explicaba una fuente parlamentaria en off con esto de los off. Ahora resulta ahora que nadie hace off, ¿viste? Todo el mundo hace off, pero ahora resulta que nadie lo hace. No, pero aparte es lógico, porque todavía no me lo puede decir en on porque es una especulación. Que me decía es, queremos aprovechar esta pelea intensa que hay adentro de Juntos por el Cambio, que la contábamos ayer, está entre Morales y Macri. Y que hoy siguió y después nos vamos a volver a meter. Sí, en un rato vamos a entrevistar a Enito Artaza, dirigente de la Unión Cívica Radical, que tuiteó ayer en contra de Mauricio Macri, con él vamos a hablar en un ratito nada más. Bueno, es que justamente apuntan a los radicales para ver si los pueden traccionar y ahí sí conseguir la mayoría tan difícil en diputados, que no es el mismo esquema de cuando se votó, ¿se acuerdan?, el impuesto a las grandes fortunas. Sí. Claro. Es más difícil y además, lo que me decían, contamos con el oposicionismo, o sea, el no porque no. Pero, sí, el no de no vamos a, no queremos más impuestos. Claro, esa es la frase así. Exacto, y esto es un impuesto, claramente. Entonces lo que me decían es, bueno, vamos a ver si en la grieta interna de Juntos por el Cambio nos metemos. Exacto, nos termina ayudando. Habló Alberto Fernández sobre el rol del Congreso de ahora en más, porque claro, es un proyecto de ley. Esto fue lo que dijo el presidente. Tenemos la obligación de dar este debate y tenemos la obligación, y el Congreso tiene la obligación de acompañar y sacar esta ley. Como bien dijo Martín, no es una obligación del Frente de Todos, es una obligación de todos los diputados y de todos los senadores. Porque lo que necesitamos es que en una situación tan ingrata que ni siquiera sabemos cuándo va a terminar, unos pocos no ganen tanto en desmedro de las inmensas mayorías.
Bueno, ahí veíamos, ¿no? Algo de lo que nos decía Jimena Fuertes. Algunos rostros, por ejemplo, el de Hugo Yasky. Que estaba con Pablo Moyano y con Carlos Acuña. Tenés así los sindicalistas apoyando también. Sí, por eso... Yasky en doble rol, ¿no? Diputado sindicalista. Importante sí, pero Yasky con amalgamar. La CGT, claro. Bueno, es un referente gremial. No, no, pero me refiero a... Y Lugo Ortega hace también así. Digo, estuvo en este mismo living de desiguales diciendo que le faltaba accionar, que le faltaba fuerza a la Confederación General de los Trabajadores. Digo, en esto, por eso digo, un proyecto de ley sin internismos, ¿no? Dentro del frente de todos. Por el contrario, vos lo mencionabas, de hecho, al inicio, Pablo. No es casualidad que sea después de un fin de semana movidísimo con el protagonista del libro que trajo Flor Barragán. Traje el libro, ¿no? Porque... Mirá. Se viene una cuarta edición. Este se llama Los Tres Kirchnerismos. A verlo, ahí está. Habla justamente del gobierno de Néstor Kirchner y los dos de Cristina Kirchner. Y ahí seguramente Matías Culfas, ahora que ya no es más ministro... ¿O tenés el dato que se está trabajando? Tengo el dato de que una vez que salga de la función pública va a volver a hacer su trabajo, tanto académico como de investigación, y eso va a incluir la escritura de un libro que posiblemente... no le gusta a Cristina Kirchner. Bueno, como este mismo, ¿no? Que como este tantas, mismo, tantas pero que si uno lee, que no tiene un marciano y lee este libro, dice, mira, pasaron cosas buenas, pasaron cosas malas. No es que dice, qué malos que son los kirchneristas. Para nada, bueno, no sé si leyeron el libro, pero pondera mucho. No dice, ni fue todo viento de cola, viste que es algo que se dice mucho, ni fue el mejor gobierno de toda la vida, digamos. Es como que pone cosas buenas y también cosas a mejorar. La famosa... Cristina dijo, escribió un libro contra nosotros. Sí, pero... De esa manera, ¿no? No sé si alguien le preguntó si lo leyó. Precisamente. Bueno, o si le comentaron cosas. Yo insisto, es interesante todo, es interesante leer en términos de interna todo. Ahora, no nos perdamos o nos estamos perdiendo algo interesante si es que dejamos de ver cuáles son las discusiones de política pública en materia industrial y desarrollo productivo de la Argentina. Y en el medio, para sumar a Luberto Oía, la oposición, o mejor dicho, diputados que lo único que saben hacer es ir a Comodoro Pi y entregar carpetas, judicializaron esta situación. Con todo éxito, tengo que decir. Bueno, pero es lo único que saben hacer. Con todo éxito. Con todo éxito, y aparte, una de las denuncias le tocó al fiscal Carlos Stornelli, ¿no? Nada más y nada menos que rápidamente le impulsó, pidió medidas, y el juez Daniel Rafecas, que está de turno con Stornelli, hizo órdenes de presentación tanto a Desarrollo Productivo como a Energía Argentina. En un lado... Bueno, está la versión por el momento que secuestraron... Pero para. Me parezco Fantino. Para. Estás diciendo que una denuncia que se hizo hoy, porque hoy los tribunales funcionan de lunes a viernes. Vos te quejás de la justicia lenta. Bueno, por eso mirá, digo. No. O sea, son Speedy González de repente. ¿No? Un poco vintage. La bueno, corrección. Hay lo quisieron cancelar, te aviso. ¿A Speedy González? Sí, no, cancela todo. Te pido perdón. Bueno, el correcamino, no sé. Hoy fueron a denunciar Ocaña y Waldo Wolf, y hoy mismo se ordenó ¿qué? Se ordenaron órdenes de presentación, que es, por ejemplo, cuando van auxiliares de la justicia, puede ser una fuerza de seguridad, y le dice, ¿usted tiene este material? ¿Me lo da? Entonces, lo que surge es que de Energía Argentina se llevaron el pliego de licitación del gasoducto Néstor Kirchner. Tomen, revísenlo, le dijo. Acá lo tienen. Y después me comentaban que Desarrollo Productivo fueron a preguntar si había algo que sustentara el off de Matías Culfas. Y lo que me dicen es la orden de presentación fue negativa, no encontraron. ¿Esta celeridad en el accionar judicial es algo común? No, no es común, pero bueno, sí tiene que ver muchas veces que hay que asegurar prueba. Pero bueno, hay que entender que es ¿Quién es el juez? El juez es Daniel Rafecas. Y el fiscal es Stornelli, increíble. Stornelli es espectacular. Lo que más me sorprende es que Stornelli sigue siendo fiscal. No, lo que más me sorprende de todo lo que vamos a escuchar. Es increíble. Bueno, nos vamos a ir al living con el Chino Navarro, con Fernando el Chino Navarro. Pero antes tenemos un informe para presentar la conversación. Lo que van a ver ahora es un documento muy importante, teniendo en cuenta que lo que se va a decir a partir de ahora, a continuación, en la República Argentina, es que esto que quiere hacer el gobierno de captar la renta inesperada, caída del cielo, no ocurre en ningún lugar del mundo, que este es el lugar donde mayor presión impositiva hay para quien quiere trabajar y llevar la patria adelante. Bueno, recuerden esto que van a ver a continuación como marco de lo que vamos a discutir a partir del proyecto de ley Renta Inesperada. Vamos a presentar
el proyecto de ley para administrar la renta inesperada que habíamos anunciado hace algunas semanas en un momento muy difícil a nivel global, que es el contexto de la guerra en Ucrania. El gobierno de Boris Johnson va a imponer un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las compañías de petróleo y gas para ayudar a financiar al menos 5.000 millones de libras, unos 6.300 millones de dólares, en ayudas a los británicos que se enfrentan a lo que está denominado crisis del coste de la vida. If you put a windfall tax on the energy companies, what that means is that you discourage them from making the investments that we want to see that will in the end keep energy prices lower for everybody. Si ganas 1.000 millones de dólares, fantástico. Solo paga lo que te corresponde. Un bombero y un maestro pagan más del doble de tasa impositiva que un multimillonario. Eso no es justo. E queste sono delle situazioni temporanee e quindi vanno affrontate con strumenti eccezionali. Senza questa azione da parte del governo, queste situazioni temporanee finiscono per indebolire l'economia, aumentare la povertà e creare poi delle condizioni di permanenti di debolezza economica, di povertà. Quindi questo giustifica queste azioni eccezionali che sono contenute in questo decreto. Credo che sia fondamentale che revisemos la forma en la que se articulan los precios, en las que se forman los precios en el mercado energético en nuestro continente, porque claramente no está respondiendo de una manera efectiva a este estrés al que se está sometiendo el precio de la electricidad. Lo que más queremos es generar un enorme debate sobre cómo queremos vivir en Argentina, porque una sociedad es una sociedad donde todos ganan. Cuando algunos ganan muchos y millones se empobrecen, eso no es una sociedad, se parece más a una estafa. Y la verdad es que no hemos venido acá para convalidar estafas. Hemos venido acá para convalidar igualdades, para equilibrar aquello que se ha desequilibrado. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo va? Gracias Hola, por venir. Hola, un gusto. ¿Cómo están? ¿Te podés imaginar o podés preanunciar cómo va a ser la discusión a partir de ahora en el Congreso por este proyecto? Y va a ser un debate duro porque estoy seguro que la oposición, además he escuchado por ahí ya, incluso acá y con compañeros que me han comentado que ha manifestado importante dirigente de la oposición, que ya se oponen, que ya no están dispuestos a discutir. Pero me parece bien lo que dice el presidente Alberto Fernández, dar un debate de cara a la sociedad de un impuesto que mundialmente ya se ha aplicado hace muchos años. Por ejemplo, Estados Unidos e Inglaterra lo aplicaron allá por 1995, 1996, cuando hubo una ganancia inesperada a consecuencia de la suba del petróleo. Uh-huh. Australia lo aplicó hace 11, 12 años cuando hubo un incremento inesperado de la ganancia de las mineras. Italia hoy lo está discutiendo, está aplicando un impuesto parecido a partir de la ganancia extraordinaria de las empresas energéticas. Y hay muchos otros ejemplos en el mundo de que cuando hay una ganancia inesperada, más en el marco de una crisis como esta, guerra, pandemia, crisis económica, problemas de alimentos, son instrumentos que los estados utilizan para equilibrar entre los más poderosos, los que más ganan, y la mayoría de la sociedad, que es la que más sufre. Mañana está la reunión de AEA, la Asociación de Empresarios Argentinos. Va a ir el ministro Martín Guzmán. ¿Creen que le pueden llegar a decir algo sobre esto? Porque, digo, son los empresarios más poderosos, más ricos también. Son los más ricos, los más poderosos, y seguramente deben estar en contra, no me cabe duda. Esperemos hasta mañana, pero no me cabe duda que AEA debe estar en contra. Y la clave parece ser comunicarle bien a la sociedad de qué se trata esto, ¿no? Porque siempre tiene en algún sector, evidentemente, la oposición, o ha logrado tener a un sector de la sociedad repitiendo aquello de que hay mucha presión impositiva, que nuevos impuestos perjudican el desarrollo productivo de la Argentina. Sí, yo siempre creo que la comunicación es un tema más vinculado a la política. Pero es cierto que explicar con claridad, con tranquilidad, esto está dirigido a empresarios
importante, que tiene una ganancia superlativa, no está dirigido ni a los empresarios medianos, ni pequeños, ni siquiera grandes, y tampoco al conjunto de la sociedad. Es un impuesto dirigido a los superempresarios que han tenido una ganancia superior a 1.000 millones de pesos, con una tasa de una rentabilidad del 15% en forma excepcional en el marco de esta crisis. Uh-huh. Y está bien que se debata en el Congreso, y está bien lo que vos señalás, que lo discutamos con precisión, para evitar que a veces nuestra sociedad se vea arrastrada por mensajes confusos, uh-huh, o directamente mentirosos. Que sea la presentación hoy, luego del fin de semana agitado que hubo en el gobierno, ¿tiene algún tipo de sentido? No, ya lo había anunciado en su momento. Yo recuerdo cuando... El 18 de abril se había mencionado, venía, pero nunca se había hecho el envío concreto al Congreso. Exacto. Bueno, ahora el presidente creo que mañana está viajando, uh-huh, Estados Unidos, en un viaje importante. Fue muy importante también su conversación de casi media hora con Biden, llamada que hizo el presidente de Estados Unidos. Digo, para los que dicen que estamos aislados, que Argentina no tiene, no es respetada ni valorada internacionalmente, ¿no? El presidente del país más importante, o uno de los más importantes, que es Estados Unidos, llamó a nuestro presidente Alberto Fernández y habló casi media hora. Entre otras cosas, que participe de la reunión que se va a realizar en Los Ángeles. Me parece bien el anuncio, tiene que ver con lo que se ha dicho, como bien dicen ustedes, hace unas semanas atrás, cuando se anunció una ayuda más dirigida a sectores más humildes, más golpeados por la crisis. No, pero me refiero al momento de internismo dentro del frente, ¿no? Porque digo, esto, si se quiere, une las distintas partes, y luego de un fin de semana con este off que no fue off y demás, las aguas estaban bastante agitadas. ¿Qué sé yo? No sé qué decirte, mira. Yo estaba en una cancha de fútbol. Fui a ver San Lorenzo Independiente. Bueno, y empataron. Eso no estuvo tan mal. Es verdad. Y ahí nos enteramos de toda esta situación. ¿Estabas con Filmus? No, estaba con mis hijos. Ah. Que de alguna manera había arrancado el viernes, ¿no? A mí me parece que son debates, con todo respeto, lo digo por... Son tan debates que van para atrás. Es como que vemos... Nosotros vemos la... queremos ver la historia para atrás, y la historia es para adelante. Podemos discutir el 2008, el 2010, el 2011, que está bien poder aprender de errores, capitalizarlo, pero aquella situación no es esta, nosotros no somos los mismos, el mundo no es el mismo, y me parece que tenemos que aprender, sobre todo, a poner toda nuestra energía en resolver los problemas de los argentinos, no en dirimir nuestros debates con la historia, que algún día historiadores, sociólogos, antropólogos, lo harán con tiempo, uh-huh, con más distancia, con más objetividad. Y estoy seguro que los últimos 15, 20 años de Argentina, a excepción del peor gobierno de la historia, de Irigoyen para acá, que es el de Macri, van a ser mejor vistos por la historia, van a ser mejor considerados. Nosotros no tenemos perspectiva, estamos muy encima. A veces las pasiones, las disputas, las legítimas miradas propias nos hacen perder perspectiva, pero... La actividad del viernes, fui, me pareció bárbaro, cumplir que YPF cumple 100 años, me siento orgulloso, pero me parece que no ganamos nada en ese debate. Puede ser una situación virtuosa dirimir tan a cielo abierto. Está claro que ya no se pudo dirimir hacia adentro, digamos, ¿no? Eso el está tema claro. Es si dirimís ideas. Está bien, pero... y acciones. ¿Puede ¿no? tener un costado virtuoso? En una realidad normal, lo razonable sería que un gobierno discuta, está claro, puertas adentro, como discutimos en tu casa. No es virtuoso, supongamos que ustedes son socios, uh-huh, conducen este programa y van a la vereda a discutir junto con los productores los desencuentros que tienen. No es lo ideal. Pero en un momento excepcional, en un momento como este, donde hay una crisis que era más grave de los últimos 75 años, de la Segunda Guerra Mundial a la fecha, suma de la pandemia, los problemas propios que son nuestros, estructurales, una inflación que la pandemia aceleró y la guerra aceleró, pero que ya existía, uh-huh, una coalición que se conforma más impulsada por la necesidad de ganar y frenar a Macri que por tener un plan común, las diferencias se notan cotidianamente, no está mal discutir de cara a la sociedad. En la medida que las discusiones estén ligadas íntimamente al hacer, uh-huh, porque si una discusión teórica, abstracta, de quién habla mejor o no, quién, claro, tiene razón, entre comillas, si vos simpatizás conmigo, yo a vos te voy a convencer, a vos no, y seguimos dando, es como una calecita. Ahora, Chino, y acá lo que hay que buscar, perdón, es discutir para resolver problemas concretos
que sufre nuestro pueblo, no importa si nos votan o no, o si nos van a votar o no. Lo que nosotros tenemos que hacer es gobernar pensando en 47, 48 millones de argentinos. Esa discusión, si es del decir al hacer, diría Perón, eso es virtuoso. Ya le doy la palabra a Jimmy, pero tengo una última pregunta con respecto a esto, y es la decisión de Fernández del día sábado de pedirle la renuncia a Culfas luego de lo que ocurrió, ¿marca una nueva etapa? Digo, donde la unidad o donde ese punto en común es lo que importa. Pareciera, yo tampoco tengo muy en claro por qué lo despidió o por qué le pidió la renuncia. Pareciera que hay un off de por medio, ¿no? Según sí, lo que uno va reconstruyendo. La clave es el on, no es ni siquiera el off. Algo que reitera efectivamente Culfas. Bueno, si es el on, en su cara. La verdad. No, lo que pasa es que está acusando muy fuerte. No, básicamente acusa. El on no acusa a nadie. Sí, lo que dice es que hay una licitación amañada para beneficiar. El ON no dice eso. Yo te pediría, si quieren leer el ON, ustedes lo deben tener, leámoslo. Claro, está en el documento. Básicamente lo que dice es que las responsabilidades de no poder hacer la producción de chapa laminada en la Argentina es de funcionarios vinculados políticamente a Cristina Fernández. El ON las características de una licitación y marca Culfas, quiénes son los funcionarios a cargo de esa licitación. Eso no es ni bueno ni malo, eso no tiene responsabilidad de ningún tipo, salvo la de gestión, pero no habla de amañada. Lo que habla de amañada es el off. Digo, parece, porque te cuento, te vuelvo a reiterar, entre la cancha de fútbol, mirando el partido y mirando de costado el celular. No fue tu mejor sábado, Chino, digamos. No, la pasé muy bien porque privilegié a mi familia. Estaba con mis hijos, de ahí me fui a Quilmes a ver un partido de básquet donde otro de mis hijos jugaba al básquet. Pero hasta el propio presidente dice que hay una conducta no ética en el señalamiento que se hace. Por eso, si hay un timing político después de lo que había sido. Si hay un off donde deja en duda la honestidad de algún integrante del gobierno, estoy de acuerdo, pero no he seguido. ¿Sabes lo que pasa? Vos como periodista y muchos políticos siguen todas las cuestiones. Yo antes lo hacía. No lo hago más, la verdad me aburre. Yo quisiera discutir... Pero fundamentan decisiones políticas muy importantes. Sí, no sé si son importantes, la verdad. Y le cambió la vida, le cambia la vida a los argentinos. ¿El gasoducto sí? Sí, bueno, hagámoslo entonces. En vez de pelearnos tanto, Es que la discusión es porque no se hizo. Y bueno, entonces, no es menor. Yo lo que estoy planteando es, en vez de discutir por qué no lo hicimos, ¿por qué no trabajamos para hacerlo? Lo que señala, que ese es un cambio de calidad. No, pero lo que señala Culfas es que hay una enorme cantidad de internas que bloquean la posibilidad de mejorar. Internas hay, pero eso no lo dice Culfas, lo dicen ustedes. No, eso lo dice Culfas. No, ustedes acaban de decir hace un rato, después de un fin de semana de tanta interna. Sí, claro. Todos sabemos que hay interna y no hay que asustarse. Vos mismo lo acabas de decir. Pero nosotros lo planteamos todo el tiempo. Planteamos todo el tiempo, incluso planteamos lo mismo que vos. Si efectivamente hay diferencias y matices, hay diferencias. Eso no asusta. El tema es cómo se conducen. Hay lo que no se ha resuelto, evidentemente. Son más de voluntad y vocación de conducir el proceso político que discutir de verdad los problemas de los argentinos. Después, detrás de consignas, de frases, de realizaciones, de grandes concreciones, de recuerdos o de planteos futuros, nos toca a todos los que estamos en el frente y ninguno somos ajenos. Lo que está discutiendo es quién conduce el proceso. Lo que yo planteo. Pero si vos lo planteas así, pero es casi como una cuestión de ego político. Y la verdad es que yo creo que el problema de la dirigencia argentina, empezando por nosotros los oficialistas, tenemos un problema de ego y hay que reconocerlo. Pero espera, lo más interesante de este proceso, me parece que justamente es que no se trata, por lo menos solamente de ego político, sino del modo en que se negocia o se posiciona respecto del poder Argentina económico, de cómo poco, se concretan. Bueno, vamos a lo concreto. Sí. Hoy hicieron mención a ustedes que algunos diputados que se habían abstenido y habían votado en contra del acuerdo con el fondo estuvieron en la Casa de Gobierno apoyando el proyecto Renta Inesperada. ¿Ustedes se acuerdan lo que se dijo cuando se votó el acuerdo con el fondo? Que de todo. No, estamos hablando de nuestro frente, discutió legítimamente y públicamente, y a mí no me asustó un debate que íbamos a entrar, que el fondo, que era un error. Bueno, para mí no fue un error. Para mí había que hacerlo. Lo planteé públicamente. ¿Era ideal? No es ideal. Negociar con un acreedor como el fondo no es ideal. Pero existe, esa deuda está. Hubo que asumirla. ¿Eso fue contra los derechos de los jubilados? No. ¿Fue contra los derechos laborales de los trabajadores? No. ¿Fue contra nuestro sistema impositivo? No.
nos permite ganar 4 años de oxígeno para intentar crecer y ver cómo pagamos. Y si es necesario volver a renegociar, sí. Son miradas. Soy el dueño de la verdad, tampoco. Uh-huh. Pero estamos hablando de cosas concretas. Entonces, sobre esta cosa concreta, vale la pena discutir, pero después resolver. Si el presidente se hubiese quedado atrapado en esa discusión de marzo-abril, hoy estaríamos en default. Chino. Y la situación de Argentina sería 50 veces peor que la de hoy. Uh-huh. Entonces, el presidente decidió, porque tiene una lapicera, tiene una decisión, es el presidente, y se votó en diputados y senadores el acuerdo con el Fondo Monetario, que repito, ojalá no hubiese existido, porque nos endeudó irresponsablemente el Fondo Monetario y Macri. ¿Está mal que un sector del oficialismo discuta? No, es sano, el problema, nos ayuda. Sí. Lo que yo no quiero que ese debate trabe nuestro accionar, sobre todo cuando hay millones de argentinos que sufren, no los problemas de los políticos, sino los problemas de ellos día a día. Gabriela porque Cerruti, si perdemos las elecciones entre un año, la mayoría de los dirigentes políticos tenemos heladera llena. Las personas que nos miran, que voten a quien voten, seguramente podrán estar pensando en votar candidato de Frente de Todos, la van a pasar mal. Entonces tenemos que ser, vos hablaste de ego, y sí, a veces tenemos ego. A veces las ambiciones nos confunden. A veces mirarnos mucho al espejo nos confunde. Y tenemos que estar más cerca de la sociedad, más humilde, más empático, entender, saber que está en juego. Para un argentino no está en juego la historia. Para un argentino está en juego su trabajo. Si llega a fin de mes, si al pibe no lo roban cuando baja el colectivo. ¿Está hablando del presidente, la vicepresidenta? Estoy hablando de todos, me incluí. Okay. La política argentina, empezando por los oficialistas. Acaba de tuitear la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, diciendo: el gobierno nacional rechaza las acusaciones vertidas por Matías Culfas en su carta de renuncia y no comparte los conceptos sostenidos en ese sentido. El presidente Alberto Fernández está convencido de la necesidad de seguir trabajando por la unidad de la coalición de gobierno, construyendo acuerdos en la diversidad y gobernando con plena transparencia en todas las áreas. Este pareciera ser, Chino, el mensaje del presidente después del acto del día viernes, viendo la renuncia en un primer lugar y ahora diciendo no estamos de acuerdo con el comunicado que envió el exministro. Está muy bien. ¿Lo comparte? Me gustaría leerlo completo, pero está diciendo lo mismo que estamos diciendo nosotros. Unidad en la divergencia. ¿Qué es unidad en la divergencia? Que los otros tres, más el compañero que está mirando atentamente, no sé si puede intentar lo que decimos o porque no tiene para dónde mirar. Porque no le queda otra. Más los periodistas que están ahí, ninguno pensamos lo mismo. Pero todos queremos estar juntos para que no gane Macri o lo que expresa el macrismo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es unidad en la divergencia. Bueno, entonces Matías Culfas tiene lugar en la divergencia. El sector que lo cuestiona tiene lugar en la divergencia. No, Culfas no lo tiene. No, es que la política no pasa por los cargos. Okay. Es otro problema. Si creemos que hacer política es tener cargos, hay muchos que hacemos política hace muchísimos años, hemos tenido cargos, no hemos tenido cargos, estamos en el llano. ¿Qué le decimos entonces a la Argentina de pie? A la mujer y hombre a pie que no tiene ningún cargo y que además pelean para llegar el día 15, el día 20. En un país que está creciendo además. En un país que en algunos sectores de la economía está volando. Y nosotros en todas estas discusiones, que a veces me suenan medio estériles, medio a novela, me parece que estamos perdiendo una oportunidad histórica. Yo pondría más energía en construir que en pelearnos entre nosotros. Está Jimé Fuertes para hacer una consulta. Jimé. Sí, digo, a la luz de esta novedad de último momento, del tuit de Gabriela Cerruti, le reformulo la pregunta de Luli de antes. ¿Hay una nueva etapa entre Alberto y Cristina, entonces? No lo sé. Eso hay que preguntárselo a Alberto y a Cristina. ¿Y usted cómo lo vería? No lo sé, yo tengo, con Matías Culfas he tenido más debates y discusiones que acuerdos. Pero creo que fue un gran ministro de la producción, creo que hizo un buen trabajo. Me da pena que se vaya, el presidente lo decidió. Matías Culfas lo aceptó y va a seguir trabajando con Alberto Fernández. El texto le podrá gustar a uno más o a otro. Son 14 carillas, yo tampoco leí las 14 carillas. Pero el frente es Alberto y Cristina y muchísimos otros dirigentes. Y yo hasta abriría la puerta y dejaría que entre más militantes, que entre más actores de los sectores populares, los que la pelean todos los días, que a lo mejor tienen menos despacho, menos celulares, menos choferes, menos debates superestructurales, pero son los que bancan día a día. Y también el pueblo, ¿no? Porque este pueblo... Si estamos donde estamos es porque hay 44 millones de argentinos, 47, voten a quien voten, que bancan a este país. Que toman el tren tempranito, que caminan 10 cuadras para tomar el colectivo, que van a buscar la changa, que tratan de que la pyme no cierre.
que la siguen peleando. Y me da la impresión que la política a veces estamos en otro canal. Flor, volvemos un segundito al tema renta inesperada, el proyecto que presentó el presidente con el ministro Martín Guzmán. ¿Qué pasó con esto en el Reino Unido? Quizá nos queda lejos, pero al mismo tiempo, va a ser un contexto interesante donde se va a dar un debate aquí en la Argentina. Porque estas mismas cosas se discutieron efectivamente en el Reino Unido, Flor. Así es, de hecho la idea surge primero del Fondo Monetario Internacional, después la toma Italia y el último país que la toma, cuando digo la toma es que efectivamente lo aplica, es el Reino Unido. Ahí se debería llamar impuesto inesperado, porque fue realmente inesperado que un país como Reino Unido, donde los propios, digamos, el que conduce es Boris Johnson, archiconservador, los propios del partido le decían no lo saques, y era la oposición la que decía dale, sacalo, el Partido Laborista, que decía la gente lo necesita. Bueno, lo cierto es que ahí las diferencias, ¿no? En el caso del Reino Unido lo saca un partido conservador y también a pedido de la oposición, con diferencia de acá que es justamente lo contrario. ¿Qué pasó en el Reino Unido? Ahí el impuesto fue del 25%, acá va a ser del 15% si es que se aprueba, sobre los beneficios de las empresas de petróleo y gas. Ahí estuvo direccionado a un tipo de empresa, petróleo y gas. Acá va a ser para las empresas que cumplan ciertas condiciones. Pero miren esto qué interesante. Se destina algo fijo, 400 libras por hogar para pagar lo que tiene que ver con... el IFE británico. Sí, pero hace 400 por 200. Imagínate, claro. Ese IFE es muy importante, porque lo cierto, bueno, más de 200, no sé cuánto estará la libra, pero se destina 400 libras por hogar para que paguen la tarifa energética. Tuvieron aumentos de más del 50% en lo que tiene que ver con la tarifa de luz y de gas, y la recaudación de este impuesto la estiman en 5.000 millones de dólares. Otra diferencia es que este impuesto, te decía, parte de la recaudación va a algo específico, como es esto de ir a cada hogar para pagar la tarifa. Después le podemos preguntar también al Chino Navarro si cree que parte de la recaudación debería ir a algo concreto. Hoy se dijo renta general. Renta general es algo coparticipable, lo cual se puede mandar a las provincias, pero sería interesante también saber si no estaría bueno para conseguir apoyo que se destine a algo específico. Y si hablamos de impuesto inesperado, también tenemos que hablar... Perdón, ¿quieren interrumpir algo? El aporte extraordinario de las grandes fortunas, si no me equivoco, un porcentaje muy importante, quiero decir así a recuerdo frágil, el 25% va a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Ahí había nombre y apellido, digamos, de a dónde se destinaba, sí, ¿no? Sí, estaba todo bien diferenciado, sí. Así es. Y una parte, tal como decías, a lo que tiene que ver con el gasoducto. Y lo cierto es que si hablábamos de un impuesto inesperado, como fue en Reino Unido, también tenemos que hablar de un apoyo inesperado. ¿De quiénes? Empresarios. Uno dice, empresarios apoyando impuestos, mirá, suena raro. Lo cierto es que hoy hubo un encuentro de empresarios pymes nacionales en el que se les preguntó qué pensaban de un impuesto a la renta inesperada, y si podemos ver, esto decían. A ver. Respecto de la renta inesperada, también nos parece, por supuesto que nos parece positivo, porque también hay que ver cómo se está distribuyendo la renta en la Argentina. Con pandemia, más guerra, más la situación que traíamos 2015-2019, lo que tenemos es una distribución muy inequitativa del valor agregado. La participación de los trabajadores en el valor agregado es del 50,1 y se cayó en el sector privado al 34. Es decir, necesariamente, nuevamente, hay que salir y recuperar esas cosas. Por supuesto, yo, digamos, que estoy de acuerdo con una medida que tienda mínimamente a igualar o a emparejar las cargas. Solemos cometer el error, sobre todo comunicadores y comunicadoras, de hablar de empresarios y empresarias como si fuera una sola clase. Uh-huh. Y evidentemente hay una diferencia muy concreta. Me imagino, no te sorprende que haya un sector de la pequeña y mediana empresa que acompañe la renta inesperada. No me sorprende. Además, creo que deberíamos trabajar mucho más con los pymes, sea el comercio, sea del sector agropecuario, industrial, porque están atados a la suerte del pueblo. Acá hay un grupo concentrado, mayoritariamente extranjerizado, de empresas, en un fenómeno que excede a la Argentina. No es un problema de maldad argentina, es un problema de cómo se conformó el mundo a partir de mediados de los 70. Y después hay otro grupo muy grande de empresas y trabajadores ligados al mercado interno. Entonces debemos buscar la forma de articular pymes, mercado interno, sustitución de importaciones con un mundo también que va a otra velocidad
y que está mucho más globalizado. Bueno, sería bueno sumarlo a algunas mesas y algunas discusiones en las que las pymes reclaman estar y no están. Sí, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Porque hay un reclamo de construir un sujeto político en las pymes que después no terminan valorando de la misma manera que vos lo haces. Absolutamente de acuerdo. Una de las peleas que hemos tenido en nuestro gobierno en su momento era porque no convocamos más a la pequeña y mediana empresa. Yo estaba en la posición de hacerlo, de convocarlos más. Uh-huh. Creo que ahora se está revirtiendo. También veníamos con algunos fantasmas, porque muchas empresas o muchas asociaciones o entidades que representan pymes o comercios o trabajadores, cuando hay un gobierno X, interactúan con ese gobierno. Eso no significa que se ponen esa camiseta, sino que es el gobierno que eligió el pueblo y con el cual a vos te toca interactuar. Claro. Y de parte de nuestro gobierno hubo mucho prejuicio y muchas veces miopía de no entender los intereses y la lógica de los actores que representan distintos tipos de intereses, sea de pymes o de trabajadores. Claro, claro. Bueno, Flor, pasó a nosotros como dirigentes sociales. Sí, Flor, quería consultarte precisamente si no se debería poner alguna asignación específica a este impuesto y a qué, digo, porque si se le pone lo que se recaude va a ir para, no sé, un ingreso para el trabajador informal que no llega a fin de mes, el que se oponga va a tener que ponerse a eso precisamente. ¿Crees que debería ponerse algo específico en el destino del impuesto y en qué? Primero, hay un proyecto que ya va a ser enviado al Congreso. Así que el Ejecutivo tiene una idea. Y segundo, me parece que teniendo en cuenta que va a haber una oposición importante de Juntos por el Cambio, sobre todo, debemos tener la flexibilidad de poder tener un proyecto dispuesto a incorporar otras miradas, otras propuestas, para obtener la mayoría necesaria para poder tratarlo. No va a ser fácil, pero también va a permitir darnos un debate sobre cuestiones concretas, porque esto no es un debate ideológico. Esto es un debate de problemas económicos concretos de millones de argentinos, de empresas que le va muy bien. ¿No es ideológico a quién le recaudás y a quién le repartís? ¿No es esencialmente ideológico? Sí, lo que yo te digo es que a veces cuando digo lo ideológico es aquello que está muy lejos nuestro. En cambio, cuando vos hablás de casos concretos, plata, que por supuesto tiene un componente político ideológico, pero te permite discutirlo más sobre la practicidad. Porque hay pymes que sobreviven, muchas han tenido préstamos y ayuda de parte del Estado, otras no, porque nuestro sistema financiero sigue muy ligado a un scoring más europeo que tercermundista, con lo cual muchos pymes no clasifican y muchos de ustedes van a pedir un crédito para el crédito productivo. Claro, para el crédito productivo. Vamos a hacer una tanda, pero al regreso te pedimos que te quedes, Chino, excepto que te das que irte, te seguimos un gusto. Recibiendo aquí en Desiguales. Estoy en deuda con ustedes, así que me quiero quedar. No, tranquilo. Pero después de la tanda vamos a hablar también con Nito Artaza, ex senador por Corrientes, dirigente radical, quien tuiteó en contra de Mauricio Macri por lo que dijo sobre Irigoyen y el populismo. Bueno, a ver qué opinión tiene sobre la coalición de la oposición Juntos por el Cambio. Todo esto después de la tanda, ya venimos. Sí. Estamos en Desiguales, seguimos aquí en la televisión pública, seguimos también en el Living con Fernando el Chino Navarro y ya está en comunicación con nosotros Nito Artaza, ex senador, actor, dirigente radical. Nito, gracias por este tiempo. No, a ustedes, Luli, Pablo, saludo al Chino también. Gracias. Nito, te invitamos a ver un informe, tiene que ver con las últimas horas y la interna dentro de Juntos por el Cambio, de la cual fuiste partícipe, después lo hablamos. Concepto de populismo se usa para descalificar, una descalificación y un agravio a Irigoyen y nuestro partido que no puedo dejar pasar. Pero está claro que tiene una actitud irresponsable. Creo que hay una confusión de Mauricio Macri entre lo que es un gobierno popular y un gobierno populista. Pero no lo culpo porque es ingeniero. Él tocó una fibra sensible de los radicales. Atacar la identidad de un partido centenario y de una figura, un estadista de primer nivel como Irigoyen, la verdad es que no ayuda y no, es medio incomprensible, sinceramente, porque realmente de un expresidente se espera que tenga una, que ejercite la prudencia, digamos, en su declaración. Esperamos un tiempo prudencial todos para expresarnos, para ver si había una especie de autocrítica y redefinición y rectificación. Bueno, esto no ocurrió y esto motivó que varios dirigentes radicales, entre los que me incluyo, saliéramos a aclarar. Y bueno, la verdad es que estamos muy molestos del radicalismo.
Nito, hay un par de voces de las últimas horas. ¿Esbozó una explicación Mauricio Macri hoy? ¿Te conformó? No, Mauricio Macri lo que hace es blanquear exactamente lo que piensa. Que haya expresiones de, o espacios de derecha en cualquier país del mundo es normal, digamos. Ahora, ¿qué hace el radicalismo ahí? Es lo que no se sabe. Yo creo que tiene una gran oportunidad. Se dieron cuenta ahora los dirigentes radicales, no pueden negar. Mejor dicho, los dirigentes de la UCR. El radicalismo es una cosa y la UCR es otra. Son dirigentes del partido que se equivocaron acompañando entre ellos el propio gobernador de Corrientes, lo mayor de los convencionales de Corrientes que acompañaron aquel acuerdo con Macri. Se dan cuenta ahora lo que es Macri, es igual que Milei, pero con Valium, digo yo, un poco el chiste, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que tiene una gran oportunidad el radicalismo para salir de esa coalición y hacer otra coalición histórica detrás de un proyecto nacional, detrás de un proyecto nacional popular que incluya a todas las mayorías. Me parece que debe hacer una autocrítica, en eso estoy de acuerdo con Julio César Cobos. El partido debe hacer una autocrítica, pedirle perdón a su electorado y a la gente por haber acompañado un proyecto liberal en lo económico y conservador en lo político. El radicalismo no nació para acompañar a los conservadores, sino casualmente para luchar contra el conservadurismo. Y Nito, ¿vos crees que así como está la coalición Juntos por el Cambio es la que va a llegar a 2023 o se va a dar ese apartamiento del radicalismo antes? No, yo veo una situación muy parecida a la anterior, con el riesgo de que, no sé, esta es mi opinión siempre personal, subjetiva, con el riesgo de que el radicalismo no solamente termine siendo furgón de cola ya del PRO, sino que furgón de cola del PRO, después el liberalismo y después vendrá el radicalismo. Lo está diciendo claramente Macri, lo que quiere es separarse del radicalismo. Y yo creo que acá hay una circunstancia histórica que puede volver a reparar aquel error de 130 años que cometió la Unión Cívica Radical. Uh-huh. Ahora, Javier Milei, ¿entendés que es lo que vino en un punto a exponer toda esta interna que no se hablaba tan abiertamente? Vos, Nito, lo has dicho desde hace mucho, pero no se escuchaba un Morales o un Cobos expresarlo de esta manera. Y yo creo que muchos dirigentes radicales se acostumbraron a consumir poder y no a construir poder. Uh-huh. Se sienten cómodos desde ahí y bueno, siguieron así, pero el radicalismo es un gran partido que le puede ser y va a seguir siendo útil a la nación, que debió haber interpelado a los jóvenes, militarlo más, trabajar desde las universidades, militar por un proyecto nacional y sobre todo dejar atrás la antinomia peronismo-antiperonismo, que eso ya atrás a 70 años. Uh-huh. Me parece que debe haber mucho más, tenemos mucho más coincidencias. ¿Con quién? ¿Con el peronismo? Si alguna vez, por supuesto, porque algunos nos hablan únicamente del republicanismo y la república ya la recuperamos en el 83 y para siempre. ¿Coincidís, Chino, con lo que dice Nito entre radicales y peronistas? Y hay una historia común, si uno toma el origen de Alén, de Irigoyen, lo que luego fue el peronismo, hay un tronco común de intereses que han representado aquel radicalismo y aquel peronismo. Luego también nos desencontramos, hubo situaciones muy críticas, pero cuando vuelve Perón en los 70 y lo busca Balbín y tratan abrazan, de reconstruir claro. Con una, digamos, en los 50 era para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Y en los 70 cuando Perón retorna, luego del exilio, de ver mucho sufrimiento, entender lo que pasa en América, un golpe de Estado que estaba a la vuelta de la esquina, había caído Bolivia, Perú, Brasil unos años antes, Chile. Dijo, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Había una mirada diferente. Ahora, Nito, te pregunto, y también a vos, Chino, pero en primer lugar a Nito, ¿un abrazo peronismo-radicalismo hoy dejaría afuera, por ejemplo, a Milei o a la derecha? ¿Eso lo ven posible o lo ven viable? Bueno, para mí es un sueño que es posible. Yo creo que sería lo ideal. No sé si va a haber un espacio, es decir, hay un espacio de políticas de ajuste y liberales y que responda solamente, no solamente a las ideas de Latinoamérica, sino al Departamento de Estado de Estados Unidos y otro que sea una política expansiva, que tenga un proyecto nacional.
Me parece que el radicalismo y el peronismo son, hoy es un momento ideal histórico para que dé ese viraje, pero primero que haga una autocrítica. Uh-huh. A ver, a mí no me asusta tanto que hable de populismo Macri, porque eso es lo que piensa desde hace mucho tiempo. A mí me asustó mucho más que el radicalismo no haya dicho nada cuando Irigoyen creó YPF, la primera empresa petrolera estatal del mundo, y Macri se la dio a manejar a un CEO de la Shell anglo-holandesa. Estas son las diferencias que había, y el radicalismo tuvo que tragar ese sapo. Eso me parece mucho más grave que toda esta discusión así conceptual. Uh-huh. Yo creo que ahora el radicalismo tiene que accionar. No pueden decir los dirigentes ahora que recién se dieron cuenta que Macri era así. Uh-huh. Primero hay que pedir un perdón al electorado y a la nación por haber acompañado este tipo de políticas que nos llevó a este endeudamiento. Bueno, vería cerca, Nito, vería cerca, por ejemplo, al presidente de la Unión Cívica Radical, Morales, en fórmula con algún dirigente peronista, con alguna dirigente peronista, y preferirías eso más que a Macri con algún radical. Pero por supuesto que sí. Muchos que hemos tomado distancia del partido, en mi caso, me han hecho desaparecer mi ficha después de 20 años afiliado en Corrientes. Uh-huh. A nosotros se nos dice, se fueron del partido. No, nosotros estamos en un mismo sitio. El que se fue es el partido, que se fue a la derecha a acompañar un proyecto personal de Macri. El radicalismo es una cosa, está en el alma de millones de argentinos, como lo está el peronismo. Y la UCR es otra, es el partido, una cantidad de dirigentes que se equivocaron. Deberían llamar a una convención para... Yo creo que sería histórico que el radicalismo hoy vuelva a tomar el rumbo nacional y popular. ¿Lo ves a Morales llamando a una convención para definir eso? Y mire, yo Morales tiene experiencia legislativa, pues fui colega, lo respeto mucho, tiene experiencia ejecutiva, es un hombre del partido... Es un hombre de pensamiento nacional. Ojalá que tiene que ser acompañado por otros dirigentes. Sí, claro. Es una gran oportunidad. Acá no creo que haya yo... Me parece que con esto está blanqueando Macri, que quiere que se vaya el radicalismo. Uh-huh. El radicalismo ya lo usó. Yo lo digo un poco en chiste. Le hizo el amor y después no le dio ni para el taxi. Lo abandonó. Nito, gracias por tu tiempo. A ustedes, por favor, gracias, muy amable. Un saludo al Chino Navarro. Adiós. Muy bien. Bueno, vamos a compartir con Luciana Bertoy una información muy importante, muy relevante. Quizá nosotros vivimos muy en la baldosa, pero hace poco tiempo hubo un golpe de Estado en Bolivia y una acusación muy grave de participación activa del ex gobierno que encabezó Mauricio Macri respecto de ese golpe de Estado. ¿Hay novedades, Luciana? Hay novedades muy importantes porque la causa que se instruye acá en Buenos Aires a cargo del juez Alejandro Catania recibió la documentación que estaban esperando de Bolivia, que dice que las balas que salieron de acá, recordarán que se fueron 70.000 cartuchos de goma, como complemento, todas esas están en manos de las fuerzas bolivianas. Ajá. 26.900 ya habían sido, 29.600 ya habían sido encontradas en almacenes de la policía de Bolivia. Ahora confirman que las 40.000 restantes están en poder de la Fuerza Aérea Boliviana y que se fueron distribuyendo, ahí veíamos el documento, a medida que lo iban pidiendo distintas academias. ¿Esta es la causa que se está llevando adelante aquí en la Argentina? Está imputado Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Marcos Peña, todos por contrabando agravado, y esta semana están terminando las declaraciones testimoniales que estaban citadas, así que la pregunta es si el juez Catania va a avanzar con convocatoria e indagatoria, ¿no? Bien. Veremos cómo sigue. Gracias, Luciana. Bueno, ¿sorprende o no sorprende? Dice mi compañera Lucila Trujillo. Hay un sticker que dice, ¿no sorprende? No nos sorprende. ¿Este hecho? Sí. No, en absoluto. Además, ¿se acuerdan que cuando se produjo el golpe, había una actitud de clara connivencia del gobierno de Macri con los golpistas? Y este tema de las armas apareció y estaba dando vueltas. Es bueno que la justicia lo esté probando, ¿no? Uh-huh. Una cosa es cuando se dice hay información, pero cuando la justicia empieza a probar, me parece que ya ahí, la verdad,
relativa de los medios es una cosa y la verdad de la justicia es otra. Fernando, gracias por haber venido. Gracias. No, gracias a ustedes, un gusto muy grande. Bueno, nos vamos a ir y nos reencontramos mañana a las 9 de la noche. Mañana es un día muy importante, es el día del periodista y de la periodista, y seguramente aquí en Desiguales vamos a hacerle honor a todo eso, no en términos de interés propio, corporativo, sino en función del servicio que representa para una sociedad. Así que de eso nos ocuparemos mañana seguramente. Adiós, que tengan buenas noches.